Y ahí lo vemos con una sonrisa, ya está en nuestros estudios el doctor David Valerga para hacer un análisis de todo lo que fueron las elecciones generales del día de ayer y todo lo que tiene que ver con este nuevo intendente que nuestra ciudad tendrá por 4 años. Pero ahora vamos a brindarles una información que tiene que ver con la cultura, una muy buena noticia para toda la ciudad de Mercedes. Se va a estrenar la Casa de Bernarda Alba en nuestra ciudad. Y lo más importante e interesante es que forma parte de la Comedia Municipal de Mercedes, que luego de 16 años de inactividad va a poner en marcha este estreno, La Casa de Bernarda Alba, que es la última obra escrita por el gran Federico García Lorca en 1936, que jamás pudo ver en escena, ya que su vida fue silenciada violentamente. Así que les cuento algo. Esta obra, La Casa de Bernarda Alba, la vamos a poder ver con entrada libre y gratuita en el teatro o en el Centro Cultural Dr. Julio César Giosio. Esta obra va a estar protagonizada por actrices muy conocidas y reconocidas en nuestra ciudad. El elenco está formado por Estela Siri, Ana Eliseo, Mercedes López, María Fernanda Márquez, Janina Russi, Guli Bigatti, Marina Cabral, Erza Argüello y Estela Padula. La asistencia de dirección está a cargo de Darío Brena y la dirección de Gabriela Loruso. Las funciones, escuche bien, señora, este jueves a las 21 horas es el estreno. Recuerden que es con entrada libre y gratuita. Este jueves 29 de octubre, 21 horas, se estrena La Casa de Bernarda Alba. Y luego va a haber funciones, todas 21 horas, los días 30 y 31, en noviembre el primero, el 10, el 11 y el 18 y en diciembre 2 y 13. Todas las funciones entonces a las 21 horas con entrada libre y gratuita. Les recuerdo que la capacidad de la sala es de 240 localidades. Para no perdérselo, realmente teatro de primer nivel, una obra maravillosa de Federico García Lorca con entrada libre y gratuita, no se lo pueden perder. Vamos ahora sí al análisis de la política, especialmente la política local, con el doctor David Valerga, que ya está junto a mi compañero Esteban Marcelo. Bien, y antes de dar la presentación al doctor David Valerga, bueno, ahí estamos viendo lo que es el centro de la ciudad. Sigue llovinando, lamentablemente, en estos momentos, sobre toda la ciudad. Esto aparentemente estaría culminando mañana y en un ratito vamos a estar con todo el pronóstico porque, lamentablemente, también tenemos que decir que, aparentemente, para el jueves se vuelve a pronosticar la posibilidad de lluvia. Lo cierto es que, bueno, ahí tenemos una de las cámaras del Centro de Operaciones de Monitoreo de la Municipalidad de Mercedes, que como siempre agradecemos, y podemos ver parte de la Avenida 29. Muy bien, ahora sí, hace un ratito lo veíamos, su primera aparición, el doctor David Valerga, para analizar política, que, bueno, lo que ha dejado esta elección. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Se había corrido el niño nomás. Se había corrido. Porque se acuerda que daban para la época de las elecciones, sí, que iba a ser, pero bueno, después se comentó que se había corrido unos días y bueno, parece que hoy ha arrancado ya con algo ahora hace un ratito y bueno, esperemos que no sea, ¿no?, al estilo del año pasado o de este año mismo, pero bueno, todo es indicar que vamos a tener problemas con el agua, ¿no? Bueno, hacer lo que hubo es lluvia, pero lluvia de votos, lluvia para el doctor Tarros, para el ingeniero Fal. Sí, y para la democracia, se habla de que es de las elecciones del 83 a la fecha una de las que mayor participación ciudadana hubo en todo el país y en particular en Mercedes estuvo arriba del 83%. Si uno mira las últimas tres elecciones, 2009, 2011, 2013, incluidas las PASO del 2011 y el 2013, nunca se había llegado a ese porcentaje. Habría que mirar. El 82 había sido el máximo. El 83, eso digo. Por eso habría que mirar qué fue lo que pasó en el 83, claro. Porque, claro, veníamos de un momento nefasto claro. Y ahí la gente quería votar, salía a la calle. Pero de ahí para acá creo que esta fue una de las, al menos en Mercedes, fue una de las más altas. Así es. Y vos hablabas del 83, ¿no? Parece que hay que estar haciendo parangones. Parece que sí. ¿Cómo por lo menos se dio en dos niveles? Todavía, falta, claro, en el 83 no había balotaje. Claro.
sería la primera vez que se va a aplicar desde que existe, desde la reforma constitucional del 94, porque en el 95 Menem ganó en primera vuelta, en el 99 De la Rúa ganó en primera vuelta, en el 2003 tendría que haber habido balotaje porque no había ni Menem ni Kirchner ganado en primera vuelta, pero Menem se terminó bajando, que iba a ser por el 22 de mayo, creo, el balotaje, y se terminó anulando porque Menem decidió dar un paso al costado. En el 2007 Cristina no necesitó balotaje, Cristina tampoco. En el 2011 tampoco, porque superó ampliamente el 50%, y en esta, bueno, va a haber balotaje, con lo cual será la primera vez que se aplicará, y con una tercera fuerza, diríamos que tampoco, no tenemos costumbre los argentinos en esto de coaliciones, cogobernabilidad, acuerdos electorales, ¿no? Que es Sergio Massa, con lo cual de acá el 21 de noviembre va a correr mucha agua. Decías recién lo del tema del 83, claro, en el caso que ganara la elección del 22 de noviembre Mauricio Macri, vamos a tener, como en el 83, un intendente, el Mercedes, de un signo político, y en la provincia y en la nación, de otro. Allí estaba Alfonsín, presidente, Alejandro Armendáriz, el hombre de Saladillo, gobernador, y aquí el doctor Julio César Gioso. Así es, así se dio en el 83, y también con una elección muy reñida. Por menos de 1.000 votos había ganado Giosio al candidato radical, el doctor Aguirre. Así, ¿no? Así que, pero bueno, hablemos de lo que pasó acá. Exactamente, ¿no? De lo que pasó en Mercedes, porque decíamos que una muy importante participación de los vecinos, de la gente que fue a votar, y una contundente en cuanto a apoyo, ¿no? Más allá de que la diferencia fue exigua, fue muy cortita, digamos que más de 18.000 votos, también un número histórico para el peronismo local. Así es, ¿eh? El peronismo que vuelve a ratificar el Mercedes, te diría que en la provincia de Buenos Aires habría que analizarlo, pero creo que es una de las pocas ciudades que ha logrado del 83 a la fecha que el mismo color político sea el que gobierne. Si es del interior de la provincia. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que ocurre. Si es del interior de la provincia, porque por ahí en el conurbano todavía hay algún bastión que desde el 83. Y la Matanza puede ser. Por eso, pero por eso digo, porque en las ciudades del interior me parece que es una de las muy poquitas. 3 de febrero que venía haciéndolo así, ahora Curto ha perdido y ganó alguien del Frente Cambiemos. En Suipacha también. En Suipacha, bueno, pero ya había sido radical entre el 83 y el 91. Es cierto. Así que no venía de continuidad peronista desde el 83. Acá Giosio, Selva, 20 años, 12 años, 32 años de democracia, y ahora habrá 4 años de el doctor Juan Ignacio Ustarros gobernando la ciudad. Bueno, podemos verla, tenemos una placa, vamos con la primera que tiene que ver, ahí está, los números en porcentajes de lo que fue la victoria, por menos de un punto. Habrá que ver después qué dice cuando sea el escrutinio final, si se amplía la diferencia. Este número de 43,30 a 42,36, 11,73 a De Nápoles, que le permite llegar al piso, pero después vamos a hablar de las bancas. Pero digo, este número en general está sacado de lo que es la página oficial de con 154 mesas. Eso iba a aclarar, 154 mesas. Ya pude chequearlo, la mesa 12 de la escuela 7, creo que es la que aparece no computada por error en el certificado de escrutinio del presidente de mesa al momento de su cargado. La mesa 62 de la escuela industrial es la segunda mesa que aparece con error en el certificado de escrutinio no cargado. Y todavía no llegué a chequear, pero tiene que ser una mesa de la zona rural o de barrios, que es la tercera que no estaría cargada. La extranjera está cargada, por ejemplo. Serían las tres mesas las que no se han cargado todavía, pero dos son del centro. De una de ellas tengo el resultado, de la 62. ¿Y cómo está? Está unos 30 votos arriba, es una mesa de la escuela industrial, el ingeniero Fal, con lo cual podría descontar 30 votos, claro. Pero no cambiaría el resultado. No, seguro. La de la mesa 12 de la escuela 7 no la pude ver, pero también, por lo que se votó en la escuela 7, podemos presumir que puede haber 30, 40 votos a favor también del ingeniero Fal, con lo cual también reduciría un poco más, pero la tercera mesa que falta, que es de un barrio, esa podría estirar nuevamente, así que parecería que el resultado no se modificaría demasiado. Lo decíamos ayer, ¿no? La gran diferencia del doctor Ustarros se marcó en los barrios. Sí. El centro, una vez más, volvió. Te doy un dato. Sí. Porcentaje del centro: 50% de votos Fal, 36% de votos Ustarros. En el centro. ¿Y al revés? En el circuito 638, que son 74 mesas, que la última está en el anexo del Colegio San Patricio. Todo lo que es zona barrio y rural,
al revés. No lo tengo el dato final, pero no llegué a completarlo. Debe ser mayor la diferencia. Pero sí, es un si poco. Estamos, tiene que ser arriba del 50% para pasarnos. Sí. Exactamente. Sobre todo en la zona rural, en Gowland hizo una diferencia muy grande, en la escuela 30, en la escuela 36, en la escuela 3, Colegio Nacional, la 35 y Santa María, hubo una diferencia a favor de Ustarros, pero quizás no en los términos que se esperaba originalmente, pero bueno, ahí en esas mesas fue donde, diríamos, compensó lo del centro y terminó dándole el triunfo. Bueno, lo cierto es que estos números han arrojado también una importante definición para la próxima conformación del Consejo Deliberante. Ahí está. En realidad, bueno, deberíamos haber empezado por la lista ganadora, pero bueno. A ver, Oscar Albini, Alejandra Repeto, Edgardo Quilmet y Aida Petty Laporta son los que van a representar al espacio Cambiemos a partir del 10 de diciembre. Carlos Milome, que lo decíamos con Carolina, entró casi que con lo justo, va a ser concejal de una o del Frente Renovador. Digo para aclararle justamente a los televidentes, para meter un concejal en Mercedes son 18 bancas, se renuevan de a 9. La cuenta es sencilla, digo, ¿cuántos votos hay que sacar para una banca? Dicen, bueno, es el 11,11%, porque la cuenta es 100 dividido 9, eso te da 11,11 periódico. O sea que para meter un concejal toda fuerza política tiene que superar el 11,11% como mínimo. Lo veíamos en la placa primera de Nápoles, sacó el 11,76. O sea que por 50, 60 centésimas, ahí lo tenemos, 11,73 menos. Bueno, por 11,73, o sea que por 60, y que con 60 los centésimas... Con las tres mesas que quedan creo que va a ser un poquito menor. Claro, porque a donde se sumen un poco más votos va a achicar el porcentaje. Así es. Yo le digo, el dato que yo tenía era que es 11,28. En el palo. Pegó en el palo. Con lo justo. Pegó en el palo y entró. Claro. La pelota pegó en el palo. Más que con lo justo estaría entrando Milome de concejal. Ahora, está entrando Milome de concejal. ¿Se ha podido saber el piso? Debe andar en 4.700 y algo. Sí, ese es el número. Y sí. Quedó en 4.800 y pico de Nápoles. Por 100 y pico votos, 200 votos entró. Así es. Ahí estamos con los concejales, la lista que ha ganado esta así elección es. De intendente. Matías de Matei, que bueno, habrá que ver qué definición toma. Carlos Garro, el doctor Carlos Garro, Celeste Urone, que renueva su banca, y también sube Santiago Altuve, que va a estar debutando como concejal a partir del 10 de diciembre. O sea, dos que están renovando de alguna manera, de Matei y Urone, Garro y Altuve, que serían nuevos, con los cuatro de Cambiemos. Bueno, de los cuatro de Cambiemos hay una que no es nueva, ya fue concejal, que es Petty Laporta. Así es. En aquellos años de la alianza, entre el 99 y el 2003, justamente fue concejal, y el caso de Milome que está renovando. Con lo cual, de los nueve, hay cinco que o pasaron por el Consejo Deliberante o están en el Consejo Deliberante, y cuatro que van a ser totalmente nuevos. Un dato a definir, importante, tiene que ver con qué es lo que va a hacer Matías de Matei. Así es. Porque a Matías de Matei le quedaban 2 años como concejal, ¿no? Entonces él va a tener que optar, o renuncia a esos 2 años, o renuncia a estos cuatro. Uno presume que como el primer concejal de la lista del intendente, como es en esta, es el natural suplente, así reemplazo, es interino, como pasó con De Nápoles, como pasó con Castellucci en su momento, cuando el intendente toma licencia, uno presume que De Matei se va a quedar con este mandato, el nuevo, el de 4 años, para hacer el reemplazo de Ustarros ante cualquier situación, pida licencia, vacaciones, lo que fuere, y va a renunciar a los 2 años que le quedan, con lo cual ahí va a entrar ya entra uno, porque Ustarros al pasar de intendente, claro, ya hay el primer suplente, que es César Salazar, va a estar entrando, completando el mandato de 2 años de Ustarros, que fue electo en el 2013, ¿no? Y al renunciar de Matei va a entrar el que le sigue, que es Mariana San Martín, nos dijeron. Ah, bien. No es Daniel Jorge. ¿Y asume? Ahí está el tema. Hay que ver si Mariana San Martín es una empleada del Poder Judicial Federal, de la Nación, del Juzgado Federal de acá de Mercedes, si por un tema de incompatibilidad y demás le permite asumir, si no está también Daniel Jorge, que también es empleado del Poder Judicial, pero bonaerense. Pero ahí es distinto. Claro. Recordemos que estuvo Miguel Verón, por ejemplo, que fue concejal y era empleado del Poder Judicial bonaerense, con lo cual son otras las normas que se aplican. Bien, y también vamos a tener importantes novedades en cuanto a la conformación que va a tener el Consejo Escolar. Porque ahí están, estos son los tres consejeros que asumen, José Pizano y Matías Gómez por el Frente para la Victoria, y Ana Darrichón
por Cambiemos. ¿Qué pasa? Están los tres consejeros escolares de la gestión anterior, que son tres que pertenecen al Frente Renovador. Así es. El profesor Zaporiti, Estela Betancur y también Raúl Ponti. Raúl Ponti. Así que bueno, digamos, de esos tres, el único que era titular como Zaporiti, consejero escolar, es Zaporiti. Tanto Betancur como Ponti eran suplentes en la lista. Pero ha habido tantos corrimientos y renuncias de la lista original del consejero de escolares del selvismo que terminó quedando un titular y dos suplentes ocupando los tres cargos. Se van a sumar estos tres, con lo cual va a ser tres del selvismo, dos de Ustarros y uno del Frente Cambiemos. Habrá que ver cómo se resuelve la presidencia del cuerpo. Tanto en el Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar. La sesión preparatoria del 10 de diciembre, que se va a hacer tanto en el Consejo Deliberante como en el Consejo Escolar, habrá que ver cómo se resuelve. Normalmente se le da la presidencia al ganador, pero en el Consejo Escolar, por ejemplo, no tiene la mayoría, son 3-2-1, 2-1, con lo cual habrá que ver. Bien, bien, vamos a hacer brevemente un pantallazo por otras dos localidades cercanas. Una vecina, Luján, que también, bueno, ha habido sorpresas en las dos. Sí. Porque en el caso de Luján, que vamos a analizar primero, ahí estamos viendo, muchos decían que Leonardo Botto iba a ser el próximo intendente de Mercedes. Sin embargo, de Luján. Sin embargo, la gente le ha confiado la responsabilidad por 4 años más a Oscar Luciani. Así es. Luciani, que una ciudad como de Luján, que sabemos los problemas de inseguridad que viene teniendo, con varios asesinatos, recordemos el último, el del joven, que atendía el kiosco, que fue asesinado terriblemente. Bueno, con muchos hechos, con muchas marchas por tema de seguridad, reclamando justicia, las inundaciones, problemas de infraestructura en general, la ciudad. Bueno, así todo, se nota que la gente dijo, no son problemas del intendente, a pesar de que Luciani, diríamos, es responsabilidad de otro nivel, o Leonardo Botto no ha tenido la pertenencia a una ciudad, que uno lo decíamos hoy a la mañana, ¿no? Luján, a pesar de que fue, de alguna manera, fue siendo absorbida por el conurbano y empezamos a ver situaciones más del conurbano, socialmente hablando, sigue teniendo algunos sectores todavía de pueblo del interior. Y me parece que el candidato intendente como Leonardo Botto no sea nacido en la ciudad, con una residencia no tan larga, creo que tiene 7-8 años de residencia en la ciudad, no lo prefirió votar el electorado y creo que también. Y además, ante esta catarata del Frente Cambiemos, porque hay que decirlo, ¿no? Hoy veía un mapita de la provincia de Buenos Aires y es impresionante cómo se cargó de amarillo en los municipios donde han ganado intendentes, candidatos intendentes del Frente Cambiemos, e incluso han perdido históricos intendentes, tanto del Gran Buenos Aires como en el interior. Uno va a Olavarría y Echeverri, alguien que venía con mucha historia, su padre, su hijo, resultó perdido en Junín también, y en el Gran Buenos Aires ni que hablar, con 3 de Febrero, con Quilmes, con Lanús, ¿no? Distintos municipios importantes donde el Frente Cambiemos se ha quedado, y por eso uno, cuando mira el mapa, está casi mitad por mitad entre amarillos y azules, por lo que pude ver. Yo tenía un dato, lo estaba buscando y lo estaba mirando, a partir de ahora 60 intendencias van a ser de Cambiemos. Y sobre 135. Y 58 van a ser del Frente para la Victoria. Claro. Y hay unas 8 o 7 del Frente Renovador. Y algún vecinalismo que también hay en algún distrito. ¿Cómo queda conformado el Consejo Deliberante o quiénes son los que ingresan? A partir del 10 de diciembre estamos por el espacio ganador, por Cambiemos, Héctor Artero, Nicolás 40, Marcela Mano y también Carlos Pérez. Digamos que en el caso de Luján ya no son 9 concejales que se renovaban, 9 bancas, o sea 18 en total, son 20 los concejales. Se completan los 20, porque en realidad recordemos que en el 2013 se eligieron 10 por el cambio por la cantidad de habitantes, pegó el salto de 18 concejales a 20. Pero en la elección pasada se eligieron 10 en lugar de 9. Y en esta se eligieron otros 10 y ahora se completó el consejo de 20. Lo cual el piso es el 10%, ya no como acá el 11,11. Digo por los porcentajes que veíamos en la primera placa, que es importante para la distribución de bancas. Por el Frente para la Victoria ingresan Nicolás Capelli, Silvio Martini, Erika Pereira y César Siror. Y también, bueno, Siror que queda, renueva la banca. Y por el espacio 1, Gabriel Jurina y también José Neto.
Otra de las sorpresas, yo digo que en la región debe ser una de las más importantes. Creo que poco apostaban a que Darío Cubar podía ganarle a Juan Pablo Angileri. Perdón, te corte, pero en Luján, con este resultado, el intendente va a seguir estando en minoría. No tiene mayoría propia. Exacto. Son creo que 8 bancas que tiene sobre 20. O 9, ¿no? Porque ingresan 4 y creo que le quedaban 4 o 5. Así que. Pero no va a tener los 10 como mínimo, que con la presidencia del Consejo el doble voto le podría garantizarse las elecciones, con lo cual también va a tener que negociar con algunos sectores de la oposición. Decía lo de General Rodríguez, también ha impactado. Ahí estamos viendo los números, ¿no? Darío Cubar, como señalábamos, 33,5, y Juan Pablo Angileri, hombre del Frente para la Victoria. Creo que es un empate, estamos ahí. 30,5, perdón. Es la primera vez que un intendente peronista pierde en General Rodríguez. Lo que decíamos de Mercedes, que del 83 a la fecha ha logrado siempre el peronismo llevarse el triunfo. En el caso de Rodríguez, justo en esta elección rompió con eso, ¿no? Porque del 83 en adelante, con Dilandro, con Coronel, con Angeleri, seguro que me estoy olvidando de alguno de los primeros intendentes de General Rodríguez allá por el 83-87, siempre habían sido intendentes del sector del justicialismo o del Frente para la Victoria o distintas expresiones del peronismo, y ahora, bueno, será este Cubar, que, a ver, Cubar viene de un poco de extracción peronista, pero fue candidato por el Frente Cambiemos. 36 años tiene. 36 años. Acá en General Rodríguez también 10 concejales son los que se han elegido y la conformación ha quedado más abierta. Que pasó lo mismo que en Luján, lo que sí, General Rodríguez tenía 16 concejales hasta el 2011. A partir del 2013 de elegir 8 pasó a elegir 10 y ahora volvió a elegir 10, con lo cual completó los 20 que por la cantidad de habitantes pegó el salto de 16 concejales a 20. Acá en este caso quedó 4-3-2-1 y ahí estamos viendo Sergio Mafía, Fabián Polverini, María Klamberg y Sergio Fernández entran por el espacio Cambiemos. Jorge González y Analía Alassi lo hacen por una. Te digo, Sergio Mafía ya fue concejal en la época de Unión Pro con Francisco de Narváez, e incluso experimentó siendo candidato a intendente en el 2011, no pudo llegar al triunfo y bueno, ahora renueva, ingresa nuevamente como concejal. Bien, ahí estamos. Y también, creo que tenemos la otra placa, ingresan por el Frente para la Victoria Darío Girardi, Carlos Paz, que renueva, y Claudia Guerra. Y también Somos Rodríguez, el vecinalismo. ¿Entran 3 por el Frente para la Victoria? Frente para la Victoria entran 3, así es. A ver, vamos a la placa anterior, me perdí entonces. Claro, por una entran 2. Ah, por una, claro, está bien. Exactamente, por una entran 2. Y como veíamos recién, por el Frente para la Victoria 3. Y también va a haber un vecinalista, es de Somos Rodríguez, que es Reinaldo Torres. Que pasó lo mismo que acá con el Frente Renovador, con Milome, ingresó con lo justo, el 10,5 creo que sacó, ¿no? O el 10,8. Porque ahí Somos Rodríguez y eso le permite al primer concejal ingresar, ¿no? Así es. Bueno, así que ahí hemos tenido un panorama, seguramente que esto va a dar para analizar más lo que dejó esta elección. Mañana va a estar Pensar en Voz Alta. Sí, mañana 21 horas. Bueno, estamos haciendo gestiones para ver si podemos tener de invitado al intendente electo, pero bueno, todavía no lo tenemos confirmado, al doctor Juan Ignacio Starros, para ver si lo podemos tener en una charla también mano a mano con el intendente electo. Trataremos de tenerlo, y si no, bueno, seguro que pasarán distintos dirigentes, algunos electos del Frente Cambiemos, de concejales, del Frente para la Victoria y del Frente Renovador. Doctor Valerga, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Cablevisión Noticias. Igualmente, no hablamos nada del balotaje, pero bueno. Ya vamos a tener más adelante. Sí, vamos a descansar un ratito. Tanto candidato, tanta elección. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ir al pronóstico del tiempo para ver cómo vienen los próximos días.